El pan que da la vida. Evangelio de hoy. Misioneros Redentoristas. Del libro de Isaías. En el capítulo 41, versículos del 13 al 20. Yo, el Señor tu Dios, te tomo por tu diestra y te digo: no temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Yo mismo te auxilio, oráculo del Señor. Tu libertador es el Santo de Israel. Mira, te convierto en rastrillo nuevo, aguzado, de doble filo. Trillarás los montes hasta molerlos. Reducirás a paja las colinas. Los aventarás y el viento se los llevará. El vendaval los dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran. Su lengua está reseca por la sed. Yo, el Señor, te responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles manantiales. Transformaré el desierto en ciénaga y el yermo en fuente de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares. Plantaré en las estepas cipreses, junto con olmos y alacerces, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez, que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 144. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey, bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir. Con tal que queráis admitirlo, el que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Oh Santa María, mi única reina, y después de Dios mi verdadero consuelo en este mundo. Tú eres el rocío celestial que dulcifica mis amarguras. Tú eres la brillante luz que disipa las tinieblas que rodean a mi alma. Tú eres la guía de mis pasos, la fuerza de mis debilidades, el tesoro en mi pobreza, el bálsamo que cura mis heridas, el consuelo que enjuga mis lágrimas, mi refugio en las miserias y la esperanza de mi salvación. Oh María, ten piedad de mí, tú que eres la Madre de Dios que tanto nos amas, concédenos lo que te pedimos. Tú que eres nuestra defensa y nuestra alegría, haz que nosotros seamos dignos de gozar contigo esa bienaventuranza que gozas en el cielo. Amén.
no temas, yo mismo te auxilio. Esta palabra la encontramos en el capítulo 41, versículo 13 de Isaías que hemos leído hoy. No temas, yo mismo te auxilio. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Está diciéndole al pueblo de Israel, no temas, yo te auxilio. Le está hablando Dios a través del profeta Isaías a un pueblo que puede tener muchos motivos para estar lleno de miedo. Y el Dios de Israel, el Dios que ha liberado al pueblo, el Dios que los ha acompañado en el desierto, el Dios que está peregrinando con este pueblo de Israel, le dice a través del profeta, no temas. Y lo dice con ternura, gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, tu Redentor es el Santo de Israel. ¡Qué bellísimo mensaje para comenzar este día! Estamos en tiempo de Adviento, estamos en tiempo de esperanza, pero aún en tiempo de esperanza puede haber mucho miedo en el corazón de una persona, en el ambiente familiar, en un pueblo, en una nación, puede haber miedo. Miedo por distintas razones, cada uno sabe qué le está causando el miedo. Y se puede sentir uno como una pequeña oruga, se puede sentir uno como un pequeño gusano que puede ser destruido en cualquier momento. Y cuando el miedo invade una persona o invade una cultura, puede hacer mucho daño. Pero es normal que los pueblos sientan miedo. Pueden sentirse expuestos a diversos peligros y allí, en medio de la soledad, en medio del abandono, surge el miedo. Y el miedo puede llevar a la autodestrucción, puede llevar también a la esclavitud. Hay pueblos en distintas regiones que han sido azotados por grupos violentos, por poderes que llegan y se toman la región. A veces ellos no saben entender qué es lo que está pasando. A veces ni siquiera los mismos moradores de un pueblo de una región pueden descubrir cuál es la clave, qué es lo que está pasando, quién es el que nos está atacando, pero sienten un miedo por los signos que encuentran en su historia: violencia, muerte, narcotráfico, abandono, pobreza absoluta, destrucción de la naturaleza, contaminación del medio ambiente, invasión de parte de personas que llegan con violencia a quitarle la tierra al campesino, al indígena, a los habitantes de distintas regiones. Y muchas veces la historia ha mostrado cómo unas potencias mundiales y unas potencias nacionales tratan de humillar a aquellos más necesitados. Así se siente el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, lleno de temor y de angustia, escucha la voz de Dios. Yo, el Señor tu Dios, te agarro de la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio, no temas. Esta palabra llega a nuestro corazón y más adelante en este mismo capítulo dice el profeta, los pobres y los indigentes buscan agua y no hay, su lengua está reseca de sed, yo, el Señor, les responderé. Esa sed puede ser una sed física. Pueblos enteros, familias enteras, sobre todo en las zonas rurales, necesitadas de agua. También en las ciudades, necesitadas de agua, y sin agua no podemos vivir. Pero puede ser que haya pueblos enteros, familias enteras, necesitadas del agua de Dios, necesitadas de la frescura del Espíritu, necesitadas de la vida abundante que el Señor nos da. Y por eso también nos anima hoy la respuesta que el Señor da a esa situación problemática a través del profeta Isaías. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Y luego el profeta describe cómo Dios puede transformar un desierto en un bosque y cómo en un lugar reseco puede hacer surgir un torrente de agua. Así también el Señor haga surgir en la cultura de nuestros pueblos, en cada uno de nosotros, en nuestra vida y en nuestra familia, el agua que necesitamos y convierta nuestros desiertos en verdaderos bosques donde habite la vida, donde se pueda cantar la presencia del Dios Creador entre nosotros. El Señor Jesús, en este capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, nos está hablando sobre San Juan el Bautista. Nos está diciendo que Juan es el más grande de los nacidos de mujer. La Iglesia nos enseña que Juan el Bautista es el precursor de Jesucristo nuestro Señor, porque toda su vida y su misión fue dedicada a preparar al pueblo bien dispuesto para acoger al Mesías, al Salvador. Además, nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas que la Santísima Virgen María se puso en camino a la casa de Zacarías y saludó a Isabel,
y que cuando saludó a la anciana Isabel, esta mujer sintió que su niño exultaba en el vientre de gozo por la presencia de la Santísima Virgen María, que ya llevaba en su vientre virginal al Salvador del mundo, a Jesucristo el Señor. También, en el capítulo primero de San Juan, vemos cómo Juan Bautista señala al Cordero y le dice a los discípulos que estaban con él: ese es el Cordero de Dios, él es el que quita el pecado del mundo. Y los otros discípulos que escuchan a Juan el Bautista lo dejan a él y se van siguiendo al Salvador, a Jesucristo el Señor, que va pasando frente a ellos. Juan tuvo el privilegio de bautizar al autor del bautismo, a Jesucristo el Señor, y como si fuera poco, murió martirizado, y con el martirio dio testimonio de la verdad, y la verdad es Cristo. En este tiempo de Adviento, la figura de Juan viene en ayuda nuestra, para preparar con nosotros, con nuestra vida y con nuestra familia, la llegada del Salvador. Necesitamos la valentía de Juan, necesitamos la coherencia de Juan, necesitamos la fuerza profética de Juan para que nuestra vida y nuestros pueblos puedan contemplar la maravilla del Emmanuel, del Dios con nosotros. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.